En la noche más oscura de la tierra, en el más frío otoño de todos, bajo la noche más triste, el muchacho gritaba con rencor, reprochándole a la luna tal indiferencia ante su sufrimiento, mientras sostenía entre sus brazos, empapados de rojo escarlata, la cabeza de su padre y el hacha que había empleado para rescatarlo del más horrible destino, convertirse en un no muerto. Pues todos sabemos que para acabar con un muerto acechante, hay que cortarle la cabeza. La Facultad de Comunicación y Estrategia Digital de la Universidad Metropolitana de Monterrey presenta el cuento La Última Noche del Mundo. Iniciaba el penúltimo mes del año y terminaba el último día de la humanidad. La ciudad se había vuelto un caos. Las calles temblaban ante la marabunta de aquellos que huían de los desdichados que habían caído en las garras de la terrible maldición, castigo o enfermedad que amenazaba con acabar con la humanidad entera en menos de lo que el sol volvía a nacer en el horizonte. Solo algunos pocos habían logrado escapar a tiempo de la ciudad antes de que fuera declarada zona de riesgo y arribar a la Fuerza Armada para limpiarla. Entre aquellos pocos sobrevivientes se podía contar a Alex y su hijo adolescente, Alan. ¿Suerte o maldición? Hacía ya mucho tiempo, o al menos así lo había parecido, de la dura huida de la ciudad. Aún así, Alex no dejaba de extrañar a su esposa y pensarla en cada momento, recordando sus últimos momentos juntos, los cuales hubiera deseado que fueran un poco menos amargos, ya que ella fue una de los primeros caídos. Se limpió las lágrimas y pensó en dormir un poco antes de continuar el camino, pero prefirió moverse lo más rápido posible. Así llegarían antes a el nuevo mundo. Así que despertó a su hijo y, después de terminar la última lata de carne que les quedaba, sacó del bolsillo de su chaqueta el volante que días atrás había encontrado en un auto abandonado, cuya conductora, aún después de la muerte, se aferraba a este, como si ni siquiera la muerte hubiera podido arrancarle la esperanza. Alex pensó que había algo tétricamente poético en todo eso y releyó por vigésima vez el texto. Se anunciaba un nuevo comienzo para la humanidad. En algún lugar cerca de la costa este del país, le echó otro vistazo a su hijo, quien estaba aún adormilado y con la esperanza renovada, retomaron el camino. Después de un arduo y accidentado camino, parecía que estaban dejando atrás el paisaje rural y comenzaban a alcanzar lo que hasta hace apenas unos meses llamaban civilización. Por fin, la pesadilla parecía estar cerca del final. El padre y el muchacho se encontraban a punto de alcanzar el nuevo mundo. Cuando cayó la noche, Alan pidió descansar al menos un poco después del agitado día. ¿Podemos parar un poco? Estoy muy cansado. Pero su padre se negó. No, si seguimos avanzando y el cielo nos favorece, antes del amanecer podremos descansar en el único lugar seguro que queda. Así que siguieron la marcha entre quejas y resoplidos del chico. ¡Andando! ¡Camina! Luego de unas pocas horas, casi sin darse cuenta, comenzaban a aparecer ante sus ojos los altos muros de un fuerte reemplazando al horizonte. Con resucitado ánimo, apresuraron el paso, agradeciéndole una y otra vez al cielo. Ahí está, sí. Mira, mira. Tiene razón. Al fin lo conseguimos. Vamos, rápido, apresúrate. Movidos por su ánimo desbordado, el padre y el muchacho corrían lo más rápido que les permitían las piernas. Tan cegados por la esperanza que no se dieron cuenta que acababan de entrar al pequeño cementerio improvisado en que aquellos que vivían dentro de las murallas enterraban a sus caídos. Súbitamente, el muchacho fue a parar en el fondo de una fosa. El padre, desesperado, no sabía qué hacer. De pronto, sintió que algo tiraba de su pie
y cayó de bruces en el suelo. Luego sintió el peso sobre su cuerpo de uno de esos no muertos, subiendo por sus piernas. Clavando luego sus afilados dientes en su cuello, comenzó a devorarlo poco a poco. Alex podía sentir cómo la vida iba abandonando cada célula de su cuerpo. Lentamente, su vista se volvía borrosa y, frente a él, la imagen de su esposa se volvía cada vez más clara. Llamándolo. Alex. Sonriente. Ven conmigo. Como si cada gota de sangre que perdía fuera un paso más en dirección a ella. Luego de un suspiro, se fue el dolor y la tranquilidad lo abrazó. Después de muchos intentos fallidos, ¡papá! Alan pudo salir de aquella tumba mientras escuchaba los horribles lamentos de su padre. Lo vio cerca de donde se encontraba. Tomó el hacha que había dejado caer su padre al ser derribado y la clavó incontables veces en el cráneo del no muerto que estaba sobre el cuerpo inerte de lo que hasta hace apenas unos minutos era el único compañero que tenía en este mundo desolado. Arrojó el monstruo a la fosa y regresó a llorar sobre el cuerpo del fallecido. Lo sintió levantarse de pronto. Lo miró a los ojos recordando todos aquellos momentos que habían compartido en su infancia. Momentos que ya no volverían. Lloró con aún más sentimiento y, apiadándose de su progenitor, tomó nuevamente el hacha y cercenó el sangrante cuello de su padre. Lloró amargamente algunas horas más y lo sepultó en ese mismo lugar. El muchacho se dirigió a la entrada de la muralla y llamó durante un buen tiempo. Pero nadie abrió. ¡No, no! Pensamientos horribles comenzaban a llenar su mente. Pensamientos que solo una mente que ha sufrido la soledad completa puede llegar a imaginar. Enojado, dio un fuerte golpe a la puerta con el puño. Y esta se abrió sin más resistencia. Extrañado y con profundo miedo, se decidió por fin a entrar. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Dentro, para su desgracia, no encontró más que un montón de chozas vacías. Se internó más en la aldea, pero seguía sin encontrar a una sola persona. Con el corazón roto, desconsolado, se sentó en una noria que estaba cerca y sin querer, derribó un pequeño jarrón de cerámica ahí, el cual estalló en pedazos al chocar contra el suelo. Luego, como si hubiera descendido al mismo infierno, escuchó un mar de lamentos y gemidos. Aterrorizado hasta los huesos, vio cómo de las puertas y ventanas, e incluso del suelo, salía una multitud de no muertos. No muertos que se acercaban para devorarle. Intentó huir por entre aquellas callecitas, pero solo logró internarse más en aquella trampa mortal. Al llegar al centro de esta, se vio rodeado. Y solo cayó de rodillas. El cuento La última noche del mundo contó con guión, dirección y narración de Ricardo Esparza, con las voces de Luis Luna como Alex, Juan Martínez en el papel de Alan, Eduardo Villalobos como la voz de la esposa fallecida de Alex. Los efectos de sonido estuvieron a cargo de Ricardo Esparza y Juan Martínez, con apoyo de Luis Luna, Eduardo Villalobos, Eduardo Valdés y Jesús Aguirre. Título y créditos finales en la voz de Anselmo Inurrigarro. Esta producción es realizada por estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey durante sus prácticas en el Laboratorio de Producción de Contenidos de la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital. Coordinación de Radio, licenciada Carmen Deyanira Díaz Rivera. Coordinación de Producción de Contenidos, licenciado Ernesto Torres Martínez. Dirección, maestro Hernán Arjona Ochoa.